¿Cómo les va? Qué gusto volver a estar con ustedes después de estos dos días en los cuales no pude hacer el noticiero. Estoy con algunos problemas técnicos y bueno, eso dificultó la comunicación. Agradecerle por supuesto a mis compañeros, en primer lugar a Cacho Napoli, que está ahí siempre al pie del cañón para atajar todo lo que haga falta. Así que bueno, vamos a tratar de normalizarlo ya la semana próxima. Hoy seguimos con algún problemita, pero extrañaba. Así que bueno, comenzamos repasando los datos de contagios en lo que tiene que ver con la pandemia. Los números ayer fueron malos, 12.701 casos, una cifra muy muy elevada. Ya son más de 602.000 los contagios en nuestro país. La cantidad de fallecidos también fue muy alta ayer, 345 fue el número, y el total es de 12.460. En la ciudad de Buenos Aires el total de contagios es de 194.800, en las últimas 24 horas hubo 1.150, y ya son 3.911 los fallecimientos. Vamos en el desglose de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Ayer, entre los residentes, hubo 1.150 casos, y los no residentes, 1.246. Esos son los estudios realizados ayer en la ciudad de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con los fallecimientos, 26 fallecimientos se produjeron en la ciudad de Buenos Aires de residentes y 12 de no residentes. En lo que tiene que ver con los barrios populares, bueno, ayer se informaron solo 39 casos, 39 contagios en los barrios populares, 16.070 es el total desde el inicio, una sola muerte registrada, comunicada el día de ayer, y 206 los fallecimientos. Saben ustedes que después cuando uno analiza los números siempre hay diferencias, en el largo plazo tienden a equilibrarse, pero bueno, a mí son números que realmente me sorprenden, es decir, 39 contagios en las villas
en el día de ayer, no es un dato de la realidad, es un dato que vuelca el Ministerio de Salud, y son indudablemente más en el día a día. En lo que tiene que ver con los barrios, bueno, la 21-24, de acuerdo al Ministerio de Salud, tiene 4.292 casos, la Villa 1-11-14, 4.200 casos, Villa 20 tiene 2.729 casos, Villa 15, 2.397 casos, en la Villa 31, 2.109 casos, en el barrio Ramón Carrillo, 1.105 casos, de acuerdo al Ministerio de Salud, esos son los lugares más afectados. Bueno, veremos qué es lo que pasa. En estos momentos ya se está evaluando algunas modificaciones, ampliaciones, flexibilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Estos números, que son muy altos del día de ayer, sin embargo, plantean tanto en ciudad como en el Gran Buenos Aires, lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, según dicen los especialistas, a pesar de lo alto del número, hay como cierta tranquilidad que habría comenzado a bajar en el área metropolitana la cantidad de casos. Uno los ve los números y dice, bueno, no sé de qué están hablando, pero eso es lo que dicen los especialistas. No así en el resto del país, donde el crecimiento es verdaderamente intenso. Santa Fe, Jujuy, Mendoza, Córdoba, la situación está complicada en esos lugares. Pero bueno, para ver cómo sigue esta historia, los anuncios acerca del aislamiento obligatorio, cómo continúa la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, las flexibilizaciones, bueno, lo escuchamos a Cacho Napoli. Buenos días, Milcíades, buenos días a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Estamos, Milcíades, ¿a cuántos días? 3 días que comience la primavera, 4 días que comience la primavera en la República Argentina, y ya se está sintiendo en estos días. También quiero decirte, ya entrando de lleno a las noticias, que aparte de todo lo que vos venís manifestando, lo que dijimos estos días de que los contagios los muertos se suman día a día. Ahora Milcíades va a leer una carta realmente conmovedora al respecto. Ayer se reunieron Axel Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Después de esta controversia que hubo acerca de la coparticipación, se volvieron a reunir. No estuvieron mucho tiempo, no hubo foto al respecto. Y sí hubo acuerdos, ¿no? Acuerdos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires cree que puede ampliar todavía un poco más y va a insistir o esperar la respuesta del Ministerio de Educación de la Nación con respecto a lo que pidió en referencia a dar clases en 48 lugares abiertos, entre ellos muchas plazas de la ciudad de Buenos Aires. También están esperando que el Ministerio de Salud de la Nación se expida al respecto, y van a pedir, dicen que están armando un protocolo con el sindicato de la UOCRA, de la construcción, para poner en funcionamiento todas las obras civiles de la ciudad de Buenos Aires. El tema del trabajo, como siempre, se tendrán que llevar a cabo, a ver cómo las empresas resuelven, que es el mayor problema, es el transporte público. Ese es el mayor inconveniente, es el transporte público, me decía. Hoy se espera, el transporte público, en tanto que la mayoría de todos los trabajadores, el 99% se traslada en transporte público de colectivo, trenes. Así que vienen de la provincia de Buenos Aires, se van a ver incrementado fabulosamente el servicio ferroviario, el servicio de automotor. Así que están viendo con las empresas constructoras a ver qué otros servicios pueden promover, poner a disposición de los trabajadores, como lo hacen algunas otras fábricas, por ejemplo, que llevan en remises y en camionetas a los trabajadores.
Así que bueno, hoy finalmente el presidente va a anunciar, quizá hasta lo haga desde el Churruca, cuando estemos escuchando esto, ya el presidente va a haber, hubo de haber hablado seguramente y anunciado la, digamos, esta prolongada ASPO, ¿no? Que se dice que se le ha denominado a esta cuarentena, que ya dejó de existir, es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que bueno, lo mismo dijo que el ministro de Salud, Goyán, al respecto, dijo que las medidas de la ciudad de Buenos Aires, o lo que pasa, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires, se ve con cierto delay en la provincia de Buenos Aires, donde se está expandiendo más allá del AMBA el coronavirus. Bueno, como vos has manifestado también, la preocupación está ahora en Rosario, en Santa Fe, en Chubut, en Río Negro, en esos lugares donde digamos, ha llegado muy fuertemente el COVID-19 y se está luchando a brazo partido esperando la vacuna. Un grupo de investigadores, científicos, referentes de los derechos humanos, representantes de los trabajadores de la salud, se nuclearon, redactaron un documento y se lo enviaron al presidente de la Nación, una carta que le enviaron al presidente de la Nación, valorando la política sanitaria que llevó adelante el gobierno nacional y pidiéndole también medidas urgentes para evitar una tragedia mayor. Manifestaron su preocupación por la expansión del coronavirus. Pidieron al Estado Nacional que transmita la gravedad de la actual situación a los gobiernos municipales y provinciales, que les pida también a ellos que acompañen la situación sanitaria nacional y que solicite a los ciudadanos realizar una solidaria retracción de movilidad. Desde el primer día lo acompañamos en su convicción de defender la salud y la vida de todas y todos. Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra profunda preocupación ante la expansión de la pandemia por el COVID-19 a lo largo de todo el país, especialmente en las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires y CABA, lo que ha producido un aumento incesante de personas contagiadas y de muertes, la mayoría de ellas evitables. Eso es lo que dice en el primer párrafo el texto presentado al presidente de la Nación. Destacan también los firmantes, el derecho a la salud y a la vida son derechos humanos básicos que su gobierno ha defendido desde el inicio de la pandemia. Dicen y advierten que frente a una catástrofe invisibilizada, donde los muertos no se ven y las familias lloran solas, llamamos a los gobiernos provinciales y municipales a acompañar la política sanitaria nacional, haciendo cumplir estrictamente los protocolos de las actividades autorizadas y cesar en su reclamo en medios masivos de comunicación por libertades que nunca perdimos. Las muertes no son números, son personas. Advierten en este texto personalidades de la ciencia, de los derechos humanos, del periodismo, bueno, en fin, todos preocupados. Y miren, quiero compartir un texto que hoy publica, un texto firmado por Javier Corzuera, publicado en el sitio InfoSiberia, que me pareció muy interesante para comparar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora se estabilizó y todos nos acostumbramos a estos números altísimos de contagio, esta meseta tan alta, las muertes, que son miles, y a mí me sigue doliendo como el primer día esto. Y hablábamos en los primeros tiempos de, imagínense lo que hubiera sido esto con Macri, ¿no? Cuando se destacaba, porque ahora se desató la campaña de desgaste hacia el gobierno nacional, de desprestigio hacia el presidente de la nación. Entonces parece que nada vale, y en ese sentido es muy oportuna esta carta que se le hace llegar al presidente, porque la tarea que se hizo fue gigantesca, sensacional, la decisión del gobierno de Alberto Fernández de invertir en salud, en respiradores, en construir hospitales, en todo lo que se hizo, todas las medidas que se tomaron para defender la vida. Dieron un resultado muy bueno, porque a pesar de todo eso tenemos esta cifra gigantesca de contagios y fallecimientos. Y decíamos, imagínense lo que hubiera pasado si el presidente era Macri. Entonces, les quiero compartir este texto de Javier Corzuera, que me parece muy interesante, porque hace mención a lo que sucedió en nuestro país
en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, en el año 1871, hace más de un siglo atrás, un siglo y medio atrás, cuando se desató la fiebre amarilla, la crisis, la pandemia de la fiebre amarilla. El texto dice lo siguiente: en 1871, la fiebre amarilla mató, según estimaciones de los historiadores, a 14.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las reacciones, las primeras reacciones del gobierno? Sarmiento, el presidente, huyó a Mercedes. Narciso Martínez de Hoz, hermano del presidente de la Sociedad Rural, abuelo del ministro de Economía de la última dictadura y presidente de la Comisión Municipal, ocultó la noticia y autorizó los carnavales. Pero fue en vano, porque la realidad emergió tan veloz como el mosquito Aedes aegypti que propagaba la enfermedad. Cercaron los barrios del sur y los pudientes que allí vivían escaparon a las afueras, a la Recoleta, al Barrio Norte, a Flores y a Belgrano, que adquirieron aires señoriales. Los italianos pobres fueron el chivo expiatorio y muchos fueron desalojados de los conventillos. A los negros no los dejaron salir y sus fantasmas todavía deambulan por la Plaza Dorrego y el Parque Lezama. Los cementerios colapsaron y tuvieron que levantar el de la Chacarita de los Colegiales en el actual Parque Los Andes. Así reaccionaron los liberales frente a una pandemia con un Estado que poco hizo para evitar la muerte. Ellos eran los liberales de aquel momento. ¿Usted cree que hubieran actuado distinto Mauricio Macri y su banda de saqueadores de haber estado al frente del gobierno en el marco de esta crisis dramática que nos ha tocado vivir? Bueno, le doy pase a Cacho Napoli nuevamente. Vieron que en las últimas horas dicen, no, se van todas las empresas, es todo, nos pintan un panorama horrible. Las empresas se van, los argentinos se tienen que vivir a Uruguay. Unos chantas, están buscando desestabilizar el gobierno como de lugar. Pero resulta que la realidad es otra. Por ejemplo, esta que nos cuenta Cacho. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández ayer en una teleconferencia con el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, y unos empresarios de Fortaleza, la República Federativa de Brasil, para la puesta en marcha de una fábrica en Resistencia Chaco, que va a traer una cantidad importante de fuentes de trabajo y una inversión de 12 millones de dólares. Vamos a escuchar entonces al presidente hablando y después vamos a escuchar también al gobernador de la provincia del Chaco. Pero ahora, por ahora, escuchemos al presidente de la Nación acerca de lo que fueron estos 4 años, qué es lo que piensa él y de cómo se tiene que salir adelante de la situación que estamos viviendo. Volvemos, nosotros estamos pasando esto porque en otro lado no lo ves. En otro lado no te muestran la activa política federal que está llevando adelante el gobierno nacional. Nosotros cumplimos en ponerlo porque es un derecho tuyo saber todas las cosas que se vienen haciendo. Y nosotros siempre encabezamos el noticiero desde el barrio mostrando las obras que se están haciendo, porque en otros lados no son tapa de ningún diario, no son tapa de ninguna revista, ni los medios masivos de comunicación que están en contra del gobierno y se convierten en el primer partido de la oposición, tampoco te lo muestran ni te lo señalan, ni siquiera en tu derecho de informarte. Así que acá desde el barrio de Urbana TV te pasamos siempre estas noticias que tienen que ver con lo que se va haciendo. ¿Esto es suficiente? ¿Esto alcanza? No, recién se está comenzando. Seguramente cuando la pandemia vaya bajando y llegue las vacunas, se podrá realmente poner en marcha con esta activación. Ayer también lo señalábamos de lo que había manifestado Cecilia Todesca al respecto, de cómo tiene que salir una Argentina productiva, una Argentina pujante, en medio de toda esta la pandemia,
del coronavirus, la que dejó Macri y la que encima hacen algunos sectores de la oposición que representa Mauricio Macri de desestabilización de la democracia argentina. Pero vemos lo que dice el presidente Alberto Fernández. Las primeras palabras es mi gratitud a las autoridades del Grupo Santana en confiar en Argentina, en confiar en Chaco en este caso, y en hacer una inversión de esta naturaleza en este tiempo. Para nosotros es particularmente significativo porque lo que buscamos es eso, empresarios que confíen en el país, que inviertan, que produzcan, que ganen, que den trabajo, que es lo que el país está necesitando después de 4 años de postración. Por lo tanto, ver que hoy se instala un equipamiento nuevo y se generan 130 nuevos puestos de trabajo con una inversión de más de 12 millones de dólares en el Chaco, a mí me llena de alegría. Me doy cuenta que eso efectivamente está potenciando una región muy importante del Chaco, como es Puerto Tirol, que lo necesita, que le hace falta y que le hace muy bien al país también. Me alegra mucho que la empresa que decida esta sea una empresa de origen brasilero. Tengo, como todos los argentinos, por Brasil un cariño entrañable. Y estamos indisolublemente ligados en nuestro destino, Brasil y Argentina. Y tenemos un mercado común que debemos explotar mucho más de lo que hoy lo explotamos. Y que tenemos que trabajar mucho más y mucho más unidos para lograr ese objetivo. Nosotros queremos esa integración con Brasil, que cada día crezca más esa integración con Brasil. Y por eso quise estar presente hoy. Y tengan ustedes el compromiso del Gobierno Nacional en seguir ayudando en todo lo que podamos hacer para que esa integración sea cada día más fuerte. Y para que cada vez más, cada día que pase, los argentinos y los brasileros podamos ser parte de un mismo sistema de desarrollo, que es lo que verdaderamente nos importa. Este es un proyecto que forma parte de una política de Estado por parte de la provincia, que arrancó allá por el año 2006, siendo en ese momento gobernador de la provincia Roy Nikisch, que no pertenecía a nuestro partido político, sino que era de otro partido político. Y eso es muy importante porque pudimos sostener una estrategia de inversión. Tal es así que esta planta finalmente fue inaugurada el 21 de mayo del año 2008 por Cristina como presidenta de los argentinos. Y la verdad es que se empezó a producir entre febrero y marzo, y el conflicto de entonces con el campo generó un exceso de stock de tela, y eso obligó a hacer desde una operatoria de Warren hasta la regularización desde el punto de vista del flujo de provisión. Y la verdad es que esto es muy interesante porque la empresa hoy cuenta con cerca de 363 trabajadores y tiene un plan de inversión muy significativa que implicará más o menos 12 millones de dólares de inversión en bienes de capital y 3 millones de dólares en capital de trabajo, con una plataforma no solamente para abastecer el mercado interno, sino también para desarrollar efectivamente la expansión hacia el mercado internacional, es decir, aumentando y diversificando las exportaciones. No solamente la idea es un desarrollo con valor agregado en origen, sino también la posibilidad de expandir inversiones para hacer algodón y hacer toda la cadena productiva. Y la verdad que nosotros estaríamos orgullosos de sentir y de entender que el pueblo argentino pueda consumir con telas de jeans, pantalones, camisas y demás elementos producidos en tierras chaqueñas por trabajadores chaqueños, por empresarios chaqueños, que en definitiva estimula el progreso de nuestra tierra. Y eso sería para nosotros un ícono, un símbolo y claramente la representación del Chaco productivo que queremos. Así que simplemente quería agradecerte muy especialmente la deferencia y la gentileza de estar aquí y entender que aquí van a ser los dólares bien administrados, dólares para producir, no dólares para especular. Y eso es muy importante para superar la restricción externa y para que la Argentina definitivamente logre estabilidad macroeconómica en base a producir más, a exportar más y a generar empleos de buena calidad. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación hay una intensa actividad. Se presentó el proyecto de presupuesto, se está debatiendo
el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Se debatió anteayer el tema de los jueces que estaban ocupando de manera ilegítima cargos en una cámara. Bueno, mucha actividad. Y ayer el Gobierno Nacional envió también al Congreso el proyecto de ley para que defina el Poder Legislativo el monto que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal, que fue lo que sucedió en el año 2016. Respecto a este tema, Horacio Rodríguez Larreta ya se presentó ayer también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, el presidente envió el proyecto al Congreso y la propuesta establece una quita de algo más de plata de lo que se anunció días atrás. Establece fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos de la Policía Federal, traspasada, que se traspasó a la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. Esa cifra es equivalente al gasto que representó este año. O sea, esos 24.500 millones de pesos es lo que se destinó este año para el pago de la policía que se trasladó de Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Naturalmente, lo que prevé el proyecto es que ese monto sea actualizado en cada ejercicio. Cuando Macri traspasó la Superintendencia Metropolitana Federal a la Ciudad de Buenos Aires, aumentó la coparticipación que se le daba a la ciudad en 2.10. ¿Sí? 2.10 fue lo que aumentó la coparticipación en aquel momento a la Ciudad de Buenos Aires, coparticipación que no estaba dentro de la ley de coparticipación, porque en su momento, cuando se hizo esa ley, la ciudad no era todavía autónoma. Entonces, bueno, esta transferencia, estos fondos que se transfieren, estaban previstos un punto 9 que tenía que transferirse, un punto 4 que se tenía que transferir, que era el que se transfería. Después aumentó Mauricio Macri en 2.10 lo que era el aporte de Nación a Ciudad. Hoy ese porcentaje, esos 2.10 de más que le trasladó Mauricio Macri a la ciudad, equivalen a 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos. Quiere decir que si lo que le costó la policía, que era lo que había que pagar, lo que tenía que trasladarle Nación a ciudad para que pagara, era 24.500 millones de pesos, y le transfirió 60.000 millones a los montos de este año, ¿no es cierto? O sea, 35.000 millones más de lo que cuesta mantener la fuerza. O sea, que no se estaba cumpliendo lo que dice la legislación respecto de qué es lo que hay que pagar. Se le estaba dando a la ciudad 35.000 millones más de lo que estaba utilizando para pagar la policía. De ahí es de donde saca dinero el Gobierno Nacional para decir, bueno, reasignemos estos aportes y que vayan a donde más se necesita, buscando un sentido de equidad, ¿no? Y mandar entonces esos recursos a Provincia de Buenos Aires. El monto, dice el proyecto de ley que se mandó, será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, se hablaba del salario del sargento, y en un 20% por el índice de precios al consumidor. El presupuesto general de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal va a contemplar el financiamiento de los gastos enunciados. La suma total se va a dividir en cuotas mensuales que se van a transferir desde el Tesoro Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la actualización de la cual se habla se realizará en forma trimestral. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, dice el artículo 5 del proyecto enviado, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8 de la Ley de Coparticipación Federal. Bueno, por supuesto que esta polémica va a seguir. Hay que rediscutir acá. La cuestión es abrir la discusión de la coparticipación federal. Por supuesto, ustedes, para que manejen, la Ley de Coparticipación Federal, para ser aprobada, requiere de la unanimidad de aceptación de todas las provincias. O sea, tienen que estar todas las provincias de acuerdo. Con que una sola provincia no esté de acuerdo en lo que se plantea, no se aprueba.
Bueno, eso costó mucho trabajo en el año 1988 y se acordó. Reitero, en ese momento la ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires, era municipalidad, no era autónoma, no formó parte de ese acuerdo. Bueno, está claro que hoy, después de tantos años, lo razonable sería abrir la ley de coparticipación federal, volver a discutirla y establecer nuevos parámetros, nuevos porcentajes, porque se ha modificado indudablemente la relación económica, la relación de producción, la relación de aportes y la relación de lo que recibe cada uno de los distritos. Lo razonable sería poner en la mesa de discusión otra vez esa ley, pero bueno, requiere también de un marco de acuerdo político muy, muy importante para que eso suceda. Hablando de economía, hablando de datos de la economía, le voy a dar el pase, le voy a dar entrada a Cacho Napoli para que nos cuente qué pasó con la inflación, con los precios en el último mes. Mencía, desde ayer el INDEC dio a conocer los índices de las canastas básicas, que lo establece en que para una familia no caer en la indigencia debe entrarle 18.400 pesos en su canasta básica y para no caer en la pobreza de 45.700. Esto dio un aumento en lo que va del año del 37%, según lo que registra el INDEC. Es decir que los aumentos registrados, fundamentalmente a partir de la pandemia, elevaron las canastas básicas en ese porcentaje. Cabe recordar también que el INDEC dijo que en los sectores privados el aumento registrado en los sueldos, en lo que va del año, ronda entre el 18 y el 23% y del 12% en los empleados públicos. Es decir, que las canastas básicas alimentarias de subsistencia estarían ganándole al ingreso de los trabajadores. Parte de esto es la crisis que estamos viviendo en esta pandemia y de lo que hemos heredado del desastre, como venimos anunciando siempre, del gobierno de Mauricio Macri. Así que, bien, estas son las estadísticas, estos son los números y este es un gobierno que lo está viendo, lo está analizando y está dando las respuestas que, si bien no son todas las que necesita tener el pueblo, por lo menos lo está dando. Y en la continuidad de lo que tiene que ver con las noticias económicas, con las presentaciones que viene haciendo el Gobierno Nacional, les decía, se presentó el proyecto también de presupuesto en el Congreso Nacional. El Gobierno cumplió el 15 de septiembre, cada año es la fecha en la cual hay que presentarlo. Este año fue realmente complicado planificar el presupuesto para el año que viene. Después de este año, bueno, estalló el mundo en el marco de la pandemia. Hacer una estimación de cuánto se va a recaudar, cuánto va a ser el crecimiento, es realmente difícil. Sin embargo, el Gobierno Nacional cumplió con esa meta, lo presentó, y el proyecto es ambicioso. El proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno, aún en el marco de estas restricciones económicas a nivel mundial, plantea algunas metas realmente interesantes en lo que tiene que ver con el crecimiento, la asignación de recursos para políticas sociales, de apoyo a las pymes, a la producción, a la obra pública. Bueno, ayer habló la vicejefa de gabinete de ministros, Cecilia Todesca Bosco, quien señaló que esperan desde el gobierno que el primer trimestre del año que viene haya una mejora de la economía. Por supuesto que este año es malísimo, durísimo, pero están evaluando que si esto sigue el curso que se espera siga, de este amesetamiento, de que empiecen a caer las cifras de contagio y la reactivación de la actividad a un ritmo sostenido, bueno, creen que el primer trimestre del año próximo la economía va a empezar ya en ese momento a presentar signos de mejora. De hecho, ya hay algunos signos de mejora en los números macroeconómicos que tienen que ver con los consumos de energía eléctrica, los consumos energéticos de las industrias, la cantidad de producción, ya se empiezan a notar números alentadores,
dentro de este panorama horrible. Dijo Cecilia Todesca, nos vamos a recuperar, creo que en el primer trimestre del año que viene la economía va a estar creciendo. Tenemos una proyección bastante áspera para este año, con una caída del 12%. De todos modos, apuntó Cecilia Todesca que todavía quedan los últimos tres meses y habrá que ver cómo se desenvuelve la situación en el marco de pandemia. Respecto de la proyección del crecimiento que estipula el texto que se envió al Congreso, un crecimiento que se plantea en un 5,5% para el año próximo, dijo, podemos crecer un punto más si nos va bien o un punto menos si la vacuna no llega antes de lo esperado, del cual se está hablando. O sea, puede haber una variación. El presupuesto presentó una meta de crecimiento del 5,5%, se cayó un 12% este año, un desastre. La actividad económica, el impacto ha sido y es durísimo. Y el gobierno está previendo un crecimiento para el año próximo del 5,5. Dice Todesca que puede ser llegar a ser un 6,5 y si la situación sigue mal, naturalmente el crecimiento se va a ralentizar. Tenemos que generar vehículos para que la gente ahorre en pesos y le gane a la inflación, dijo Todesca, que además agregó, la peor señal que podemos dar es saber que tenemos un goteo de reservas y no hacer nada. Esto lo planteó respecto a la situación del dólar, las decisiones que tuvo que tomar el gobierno en esta semana de reforzar el CEPO, poner más medidas restrictivas para ponerle intentar poner un freno al drenaje de divisas que se viene produciendo. Bueno, ahí está entonces lo que tiene que ver con el panorama económico. Prendidos como abrojos estaban algunos periodistas, algunos medios con sus moles, ayer en la puerta del country, Los Abrojos, justamente donde se aloja el expresidente, no se aloja de a ratos, el expresidente Mauricio Macri. Fíjense lo que pasaba ayer en ese lugar. Judicial ordenado para ver si el expresidente Mauricio Macri violó la cuarentena. El juez Culota pidió las cámaras de seguridad de la quinta del exmandatario, ahí estamos viendo la puerta de la quinta Los Abrojos, porque recordemos, la semana pasada hubo un encuentro con intendentes, entre ellos el de Pinamar, el de Olavarría, y el expresidente Mauricio Macri debía estar en aislamiento obligatorio por haber regresado del exterior. Investigan a Mauricio Macri, lo ordena un juez, esto es por violación de la cuarentena. ¿De qué se trata esto? Del allanamiento que ordenó el juez Culota, Juan Manuel Culota, juez federal del 3 de febrero, que ordenó que se allanara la quinta Los Abrojos, donde está Macri, porque claro, ¿qué pasó? Macri se fue, así hizo lo que quiso, ¿no? Durante la cuarentena, se fue a Paraguay, volvió, después se fue a Europa, se pasó. Cada vez que termina, alguien vuelve después de un viaje, tuvo una autorización, salió, volvió, tiene que mantener 14 días de aislamiento estricto. Bueno, la semana anterior, a la semana de volver de Europa, Macri recibió en su residencia a algunos intendentes de Cambiemos que no tuvieron mejor idea que tuitear, compartir mensajes, imágenes suyas charlando con el presidente. Bueno, hubo una denuncia que presentó un particular en una fiscalía, el fiscal Jorge Sica intervino, le pidió al municipio de Malvinas Argentinas que le enviara las imágenes de las cámaras Estado municipal, le dijeron que no tenían, que solo había en ese lugar cámaras, las cámaras privadas, y por eso el fiscal le pidió al juez Culota y el juez Culota ordenó el allanamiento y para retirar las imágenes de las cámaras y corroborar qué fue lo que pasó, si Macri rompió la cuarentena o no rompió la cuarentena en el contexto de respeto a la ley que establece esto, que no uno tiene que tener aislamiento. Bueno, el escándalo que armaron, les cuento. Por supuesto, no falta quien dice esto, es una persecución de Cristina contra Macri. Culota es un juez que creció de la mano de Macri. Un juez que proviene de los mismos sectores y de las mismas escuelas por las cuales transitó Macri.
un juez que el propio Macri propuso para ascender. O sea, nada que ver, nada que ver. Lo que sucedió es que una vez más, uno puede decir, bueno, con las cosas que pasan, esto es una tontería. Bueno, sí, efectivamente, es una tontería. Pero yo, una tontería que por la cual también hay que responder. Porque son muchísimos los casos en los cuales hubo gente a la cual se le hicieron actas, contravenciones, gente que estuvo detenida por no haber cumplido con la cuarentena. Hay una desastre, porque miren, si, lo que afanó Mauricio Macri, es increíble que en nuestro país haya quedado instalado que el kirchnerismo es, ¿no?, el sinónimo de robo, ¿no? Entonces, los bolsos de López, y uno empieza a tomar nota de todas las cosas, los desastres que hizo Mauricio Macri y su banda de saqueadores, son gigantescos, gigantescos, y eso, bueno, hay un sector de la población que eso no quiere verlo, no quiere verlo. No se quiere hacer cargo, dice nada, todas calumnias, ¿no? Bueno, ahora fueron denunciados Macri, Marcos Peña y Rogelio Frigerio por la venta de terrenos y bienes del Estado en un valor inferior al del mercado a la empresa Consultatio, una empresa de Eduardo Costantini, que, casualidad, fue uno de los mayores aportantes a la campaña de Mauricio Macri, y también fueron denunciados por otro lote que le fue vendida a la compañía TGLT, Sociedad Anónima, que es controlada, que no sabe por quién. Sí, por Nicolás Caputo. Nicolás Caputo, el hermano de la vida del expresidente. Bueno, se los denunció por negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Cayó esto en el juez federal Julián Arcolini y el fiscal Gerardo Policita. Hay más denuncias. Ayer se difundieron también informaciones en C5N de cómo fueron entregando terrenos, lotes en la provincia de Córdoba a la familia de materna de Mauricio Macri, otros terrenos en Catalinas Norte, acá Ciudad de Buenos Aires, a la empresa de Caputo, pero millones y millones de dólares, o sea, no es un cambio, ¿no? Millones y millones de dólares en cada uno de los negocios, negociados que hicieron. Bueno, ojalá podamos avanzar en el Poder Judicial y que estos pillos reciban la sanción que les corresponde. Y hablando de la justicia del Poder Judicial, Cacho nos trae información de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus presentaciones. Me parece que, ¿se acuerdan? Cristina ya le ganó la de Louis Vuitton. Me parece que viene para ganar otro de estos juicios que cada tanto le mete al sistema. Contanos, Cacho, por favor. Mircea, nosotros lo hemos anunciado los primeros días de agosto, cuando la vicepresidenta de la Nación demandara a la empresa Google
por haber puesto algunas calificaciones acerca de su persona que ella consideraba eran, digamos, infamantes, mentirosas acerca de su historia personal. Tal es así que se pudo demostrar que cuando se ponía Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que aparecía en Google era Cristina Fernández, ladrona de la nación. Ante eso hizo una presentación judicial, por lo tanto la empresa Google apeló y ayer la justicia resolvió que no da lugar a la apelación. Es decir, que se va a tener que auditar, entrar en los servicios y en los almacenamientos de la empresa y tener que borrar todo. Aparte de tener que borrarlo, eso tendrán que comprobar en qué momento, cómo y de qué forma fueron organizadas de manera tal que eso sí es responsabilidad de la empresa. Que yo ponga eso como opinión personal en Google, en una red, bueno, está bien. Ahora, el ordenamiento tiene que ver, el ordenamiento de las noticias es una responsabilidad de Google. Tal es así que fue demostrada, ayer lo manifestó el abogado defensor de Cristina Fernández cuando dijo que ni bien hecha la denuncia, la empresa retiró ese ordenamiento y lo dejó fuera de circulación. Esto quiere decir que si pudo hacerlo inmediatamente después de las noticias, pudo haberlo colocado en ese orden la empresa. Así que bueno, esto es un juicio que es de salir todo favorable a la vicepresidenta de la nación. Todo lo recaudado en eso va a ir a las arcas del Hospital de Niños de La Plata, Sor Ludovica. Esto es siempre, es toda vez que Cristina Fernández establece algún tipo de juicios con las empresas, como lo ha hecho con el Corriere della Sera en Italia, que tuvo que pagarle una cifra muy importante dineraria. Cristina Fernández lo donó a este hospital tan sentido por ella, seguramente de la ciudad que la vieran nacer Cristina Fernández. Bien, esta información entonces es un pasito más acerca de lo que debe hacer Google. Ahora solo lo que necesita la justicia es entrar en los archivos históricos, en el historial, como se dice, de la empresa. Cambiando de tema, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof comenzó, luego de haber acordado con la policía bonaerense la semana pasada los nuevos marcos de aumentos salariales, importantísimos, bueno, convocó a los distintos sectores del Estado provincial a discutir las paritarias, los aumentos salariales. Comenzó con la convocatoria a los estatales, también con los docentes y con los judiciales, que venían reclamando retomar las negociaciones paritarias. El miércoles va a recibir a los gremios ATE, UPCN, FGBA, Salud Pública y SICOP, entre otros, que representan a los trabajadores de la Administración Central. Están reclamando, por supuesto, un aumento urgente y que también ese aumento le llegue a los jubilados y a las jubiladas, y que se haga extensivo el bono COVID-19 de 5.000 pesos para todos los trabajadores esenciales. La pérdida salarial que sufrieron, que arrastran los trabajadores estatales bonaerenses durante la gestión de María Eugenia Vidal, a causa de la gestión de María Eugenia Vidal, es del 30%, dicen los propios trabajadores. Eso fue lo que perdieron los salarios de los trabajadores estatales de la provincia durante los 4 años de el Hada Buena. El jueves, el miércoles va a recibir a los estatales, el jueves van a recibir a través de videoconferencia, naturalmente, a los sindicatos docentes. El Frente de Unidad Docente va a reclamar un aumento al básico para que también sea percibido por los jubilados, una mejora en las condiciones laborales como recursos tecnológicos y acceso a internet que permitan garantizar la continuidad pedagógica. Los maestros, los docentes recibieron un primer incremento del 16% en dos cuotas,
que fue el piso que fijó la paritaria nacional antes del inicio de clases. Luego, el día viernes 25, Alza Kicillof se va a reunir con los trabajadores judiciales, que es otro de los sectores muy rezagados durante los 4 años de la administración macrista en la provincia. Dicen los gremios que tuvieron una pérdida salarial del 26%. Así que bueno, comienzan las reuniones para ajustar los salarios en la provincia de Buenos Aires. De la mano de Cacho Napoli nos vamos a lo que sucede en Bolivia. Ya falta poco para las elecciones, menos de un mes para las elecciones en la República Plurinacional de Bolivia. Y ayer, sorpresas, se movió el tablero. La golpista, la señora Yáñez, hizo un anuncio que nos cuenta Cacho Napoli. Finalmente ayer Yanina Áñez, la dictadora boliviana, la que usurpa el poder constitucional de la República Pluricultural de Bolivia, anunció que no se va a presentar a elecciones a 31 días del acto comicial, porque, claro, está a cuarta cómoda, con apenas no llega al 10% de la intencionalidad de votos, cuando Luis Arce ha superado ya el 40% en las encuestas y lo haría presidente en la primera vuelta. La derecha está preocupada porque necesitan sacar ese 40% que lo acerque a poder quedarse de manera constitucional, de manera no a través de un golpe, como lo hicieron con el gobierno de Bolivia. Ayer, vamos a escuchar ahora las palabras de ella, dice, bueno, que si no queremos que vuelva, para que no vuelva el presidente de puesto Evo Morales, ella baja su candidatura y deja a la derecha así un poco más liberada de no tener que atomizarse tanto en una cantidad de candidatos que lo único que hacían era debilitarla. De todas maneras, parece ser que Luis Arce sigue al frente de estas encuestas. Son encuestas que están saliendo oficiales, así que algunos hablan que ese número es todavía mucho más alto. Esperemos que no haya fraude, esperemos que las elecciones en 30 días se realicen dentro del marco de la legalidad y que acepte la derecha, acepte la voluntad del pueblo. Es lo que no pasa tampoco en la República Argentina. Uno ve que detrás de todo esto también existe, de todo lo que nos pasa en la Argentina, la no aceptación del macrismo de que perdieron las elecciones, muchachos. Y aparte no la perdieron como Scioli por 1.5 puntos. La perdieron por 8 puntos. El 48% dijo no, y en primera vuelta. Es tan contundente eso que todavía no reaccionan. Es escandaloso ver en la derecha argentina cómo levantan el dedito creyéndose que ellos son los que gobiernan, que ellos son los que el gobierno tiene que hacer lo que dice ellos. Si vos no haces lo que dicen ellos, si vos no haces lo que dice Clarín, pasás a ser el peor del mundo y te desestabilizan y sacan a tipos como Duhalde diciendo que no vas a llegar al año 2021. Entonces, la derecha en el mundo, particularmente en América Latina, yo no sé si está avanzando, yo no sé si es ese el... Me parece que está demostrando mucha debilidad porque se están poniendo muy nerviosos. No quiero decir con esto que en algunos lugares no vayan a ganar. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump, que va ahora en noviembre a elecciones, hace muchísimos años, desde que un presidente... Ustedes saben que en Estados Unidos puede volver una sola vez a la reelección. Siempre los presidentes, por eso gobiernan 8 años, porque normalmente ganan después las reelecciones. Ahora, con Donald Trump no. Tal es así que Donald Trump está dispuesto a sacar una vacuna gratuita, contra el coronavirus, que no está del todo probada.
está desesperado para que en estos días empiece a vacunar a la gente, sin ningún problema, sin ningún control, ellos lo mandan para adelante. Creo yo que la derrota es muy importante que se produzca la derrota de Jeanine Áñez, de la derecha boliviana, como también el impacto que le va a dar al mundo de saber que Donald Trump no va a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos. Agradezco a los candidatos a la Asamblea. Agradezco a los compañeros en cada rincón del país. Agradezco todo el cariño de tanto ciudadano que me ha apoyado. Les agradezco de corazón. Les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión de dejar de lado la candidatura. Finalmente, le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Le pido que conserve la pacificación. Le pido que conserve la estabilidad económica. Le pido que conserve el 10% del presupuesto para salud. Y le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo. Y seguiré haciendo este trabajo con la misma energía, coraje y firmeza que ha caracterizado a este gobierno desde el primer día, especialmente ante las varias crisis y retos que hemos enfrentado y que hemos superado. Bolivia tiene futuro. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. De loco, no tiene vergüenza, ¿no es cierto? No tiene vergüenza hablar de la defensa de la democracia. Bueno, un desastre. Ayer en el orden internacional hubo una noticia muy, muy buena. Muy buena, viene de Chile, porque el Tribunal del Medio Ambiente ordenó, escuchen esto, la clausura definitiva del proyecto aurífero Pascualama. ¿Se acuerda de la empresa minera canadiense, la Barrick Gold? Hace varios años atrás, grandes movilizaciones, grandes discusiones, contaminaciones gigantescas. Bueno, causó daños ambientales muy importantes la Barrick Gold en la frontera entre Argentina y Chile, en la zona de Catamarca. Bueno, además el Tribunal de Medio Ambiente le multó a la empresa en $9 millones. $9 millones. La minera pretendía instalar la mina de oro y plata a cielo abierto más grande del mundo.
Según el ente regulador, el proyecto violaba 33 normativas medioambientales, que incluían, entre otras cosas, la descarga de aguas ácidas en un río cercano, que abastece a comunidades indígenas, generaba y generó daños a especies de flora y fauna nativa. Así que bueno, una buena, muy, muy buena noticia, la clausura definitiva del proyecto de la Barrick Gold ahí en Pascualama. No hay interés económico de coyuntura que justifique nada. El ambiente es de todos, estos delincuentes que nada les importa la salud mundial, han recibido un freno, por lo menos en esta ocasión, así que saludamos esta decisión. Vamos llegando al final ya de esta emisión de Desde el Barrio. Hoy viernes hay reunión del Consejo de Gestión Participativa en el barrio Padre Carlos Mujica. Ahí van a estar reunidos los consejeros y consejeras del barrio, la presidenta Adela Britos, los referentes del Comité de Crisis, de la Mesa de Urbanización, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, representantes de diversas organizaciones, de la Defensoría del Pueblo, como todos los viernes. Y la gran pregunta... Diego Fernández, ¿qué vas a hacer con la electricidad en el barrio? Acá nosotros ya le cantamos Piedra Libre, atrás del poste. Le dijimos a Diego, Piedra Libre, Diego, atrás del poste. No, no es con postes el tendido eléctrico. Eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que dice la ley, no es lo que dice la 6129, no es lo que dicen los pliegos que presentaron, no es lo que dicen los papeles que les presentaron a los organismos internacionales para que le dieran créditos para hacer las obras. O sea, es ilegal. Y además de ser ilegal eso que pretenden hacer, de poner electricidad por postes y no bajo tierra, además de eso, contrataron servicio de mantenimiento de esos postes en este año sin consultar al Consejo de Gestión Participativa. ¿Pero de dónde sacaron, muchachos, que pueden hacer eso? Hay una ley vigente. Hay una ley vigente, ese tipo de obras, ese tipo de contrataciones, habiéndose puesto en funcionamiento a principios de este año el Consejo de Gestión Participativa, habiendo elegido a sus autoridades, una presidenta del barrio, el CGP, esas obras las tienen que consultar y ser aprobadas en el Consejo de Gestión Participativa. No lo hicieron. Así que bueno, espero que hoy den algún tipo de respuesta. Seguramente las vecinas, los vecinos preguntarán, imagino que preguntarán acerca de qué es lo que piensan hacer con la electricidad. Y espero también que hoy den respuestas, no como hicieron la vez pasada, cuando le dijeron a los vecinos, yo lo veía por televisión, no lo podía creer, les cuento en la filmación, cuando veo televisión veía la filmación que hicimos desde Urbana TV, y el secretario de Integración Social y Urbana, cuando vecinos, la presidenta del CGP le decía, le hizo alguna observación con la cuestión eléctrica. El secretario le dijo, no, eso lo tratamos la semana que viene en la reunión con las empresas. Claro, mentira. También eso, mentira. A tal punto fue mentira que hubo que levantar esa reunión, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que salir a aclarar que era mentira, que esa reunión estaba programada para otra cosa. Qué barro, no, parecen no tener límite, ¿no? Pero parecen no tener límite nada más. Porque tienen límite, que es el límite de la ley. Y de eso seguramente hablarán con los vecinos y las vecinas en el día de hoy. ¿Para qué? Para que entiendan que tienen que respetar la ley. Ni más ni menos. Respetar la ley. Muy bien, eso pasará hoy. Por supuesto estaremos con nuestras cámaras, estaremos filmando eso. Y mañana compartiremos las imágenes. Ahora sí, en el final, una buena noticia, un pedido que se hizo desde el Comité de Crisis para que en el barrio Padre Carlos Mujica funcionara un sistema de reparación, de refacción de las computadoras que forman parte del Plan Sarmiento y que las mamás, los papás, los chicos, las chicas no tenían a dónde llevarse, les descomponían esas computadoras y era realmente engorroso, muy difícil resolver esa situación. Bueno, se instaló finalmente, miren esta placa, ahí tienen el número de teléfono y el contacto al cual comunicarse para solicitar turno para reparar las computadoras del Plan Sarmiento. Así que
En buena hora que esto esté pasando, es un servicio que le facilita las cosas a las vecinas, a los vecinos y a los chicos y a las chicas, fundamentalmente en el barrio Padre Carlos Mujica. Ahí tienen los datos entonces para pedir el turno si tienen que reparar su computadora. De este modo llegamos al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, agradeciéndoles su compañía, invitándolos a que mañana vamos a salir también con una de emergencia, un noticiero medio de emergencia, pero lo que sí vamos a tener mañana, que es lo más importante de todo, es Altano Seminar. Así que a disfrutarlo mañana en el horario del noticiero, naturalmente el Tano Seminar va a estar firme como rulo de estatua. Gracias por su compañía, pásenla bien. Thank you.